Asana prendió velas de Hanukkah en lugar de prender seis en el día sexto, él prendió siete. ¿Qué necesita hacer? Entonces hay un jajam grande dijo de no sirve todo, está otra vez prender de todas las velas del principio. Pero la halajá no tiene razón. Nunca sea el número, no es así. Él prendió siete, ve ahí seis. Entonces están en una línea. No puede ser que Hamidilla dijo de no prender las llamas. Va a tener que ver, porque es una línea. Las llamas están afuera. Entonces, ¿qué necesita hacer en ese caso? ¿Qué salió? Salió. Porque aumentar más del número, hay apoyo de Poskim que dijeron que salió el dejó. No necesita prender, no necesita ni apagar ni aprender más velas. Ahorita, hay muchas personas que tienen costumbre cuando tiene boda o tiene otras cosas. Ellos querían que hacer. Prender Hanukkah en el banquete. A lo mejor de todos no prender y no molestar a nadie. Este es mejor. Pues sí, de todos modos hay obligación, hay presión. De ellos quieren prender velas de Hanukkah. ¿Qué necesita hacer? Sin berajá. Porque acostumbran solamente en Bet Knesset. También no es tan base fuerte. Ahora igual está costumbre de mundial. Ahora más de este, de prender otros lados, es un invento de personas que tienen, así les gusta prender velas. De ellos aumentaron lugares. Entonces mejor que no prender. Pues sí, de todos modos no puede porque hay presión. Prender, pero sin berajá. Berajá.